pasa, mi gente? ¿Aquí estamos? Mira, pues bueno, llevamos un tiempo que no subimos vídeos de pesca, ya sabéis el motivo. Estamos confinados y no podemos salir. Entonces, no podemos grabar vídeos ni nada. Luego, aparte, antes de que nos confinaran, tuve un pequeño accidente con la bicicleta y tampoco pude salir la última semana, que podíamos haber salido, pero al final no salí porque salí con la bicicleta, tuve un accidente y no pude salir. Ahora veis el vídeo. Aquí tenéis a Jaco. Sí, hijo, sí. Jaco. Qué pesado, qué pesado. Qué pesado. Y ahora os enseñaré el vídeo y ya está. Por favor, los peatones, tanto como las bicicletas, tenemos que tener cuidado. Los peatones debéis de ir a los sitios de peatones, por favor. Por la acera, por la acera. Carril bici, cuando hay un carril bici, hay de un sentido y de otro. Y en un lateral hay de peatón. Ir por el del peatón, no os cruzáis por el carril bici. Bueno, gente, voy a enseñaros, ahí os paso el vídeo del accidente para que por lo menos tengáis, que mucha gente lo vea, tío, y que nos concienciemos que por mitad de la carretera no podemos ir. Y ya está, pues ya está, ahí está el vídeo, ¿vale? Lo que pasa es que no se aprecia. Bueno, todo se acuesta abajo, ¿verdad? ¿Cómo apareció el vídeo? Porrazo, no se aprecia la bajada ni nada de eso, no se aprecia, pero sinceramente duele bastante. Han pasado ya 3 semanas casi 4 semanas de ese accidente y todavía tengo la clavícula, este lado de aquí. Me duele horrores, no sé cuándo se me va a quitar, por suerte no me hice nada grave, pero nada más que el porrazo y duele mucho. Y hasta paso la noche fatal. Porque me sigue doliendo. Y hasta tampoco quiero abusar de medicamentos y demás. Pero yo creo que sí es el mismo dolor del hueso. Y me sigue doliendo. Pero bueno, ya está. Ya mismo estoy a tope. Y podemos vernos en las playitas. Bueno, seguimos con la ropa. Y ya está. Y bueno, os quería enseñar en la nueva equipación. Ya la tenemos aquí. Me acaba de llegar, gracias a nuestro amigo Buff4Life, y vamos a enseñarosla, ¿vale? A ver qué nos parece, la vamos a ver todos juntos, venga. Pues bueno, pues aquí la podéis ver. Es un paquetillo, mirad, viene con su pegatina, tiene una pegatina aquí, y ya está. No tengo el trípode, se me ha olvidado, lo tengo en otro sitio. Y así que me va a costar un poquito trabajo abrirlo. Así que si me dejáis, esto tiene buena pinta, ¿eh? Esto ya va teniendo buena pinta. Esto va teniendo buena pinta. Vamos a ver. Tenía que haber traído el trípode. Pero como soy un cabezón. ¡Oh, madre mía! ¡Señores! ¡Mirad! Tiene buena pinta esto. Mirad qué detallazo. Me han traído sus pegatinas. Ahí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos el último. A la mierda. Uf. Pues bueno, yo creo que desapercibido. Yo creo que no, ¿no? ¿Ya pasa desapercibido?
Yo creo que no, ¿no? Bueno, vamos a abrir. Mira, lo abro y lo pongo en la mesa, ¿vale? Venga. Señores, mirad qué cosa más chula. Mirad. Qué buen trabajo, tío. Madre mía, guapísimo. Estoy alucinado. Estoy flipando, mira, con su cremallerilla. Madre mía, ya estamos confinados, no puedo salir. Mirá. Está de manga corta. Está guapísimo. Está muy chula. Un espectáculo. Esta es la camiseta de manga corta, ¿vale? El tejido es... Es una pasada el tejido, tío. No sé explicarlo. Pero son de esos que... térmicos, de estos que no... no sé, que el sudor lo transpira. Es una pasada. Y está muy chulo. Vamos a pasar por la siguiente, ¿vale? Venga. Mirad, señores. Aquí tenéis los pantalones. Con nuestro logotipo. Sus Cartoon Yankee. Madre mía, nuestro tiburón. No es ni pegatina ni nada, está en la misma tela. Es impresión de la misma tela. Esto no se va en la vida. La tela, tío, mira por dentro. ¿Veis? Algodoncillo. Ahora para el invierno viene de canela. Con los puños cerrados. Que yo la había pedido así. Con los puños cerrados. Y ya está. La parte de atrás. Un espectáculo. Voy a enseñaros la otra parte. Mirad, gente. La sudadera. Mirad. Qué espectáculo, tío. Nuestro logotipo. Mira, en grande. Con capucha. ¡Oh! ¡Madre mía! No había visto esto. Mirad. Cuando se echa la capucha para atrás. Mirad qué chulo. Dos tiburones dentro de la capucha. Qué pasada, tío, de verdad, que vaya cosa chula. Mirá, con sus dos bolsillos. Tiburón en grande. Joder, está guapísimo. Y la espalda va en mi nombre. Su logotipo, está la gente que lo ha hecho. Los fenómenos, tío. Madre mía. Y esto es por detrás. Mirad por detrás. Mira qué chulada. El Casting Yankee. Y es lo que digo, impresión total. Qué cosa más guapa. Me encanta. Pues ya está, chavales. Echarle un vistacillo, en verdad. Que yo he estado viendo a mirar. Y no había encontrado nada así. Y esta gente... no ha pasado, tío, de verdad que sí. Un espectáculo. Los dos tiburones dentro. Hostia, qué enrollado. No sé si a lo mejor debería de haber sido esto, ¿no? Como que de al revés, ¿sabéis? No lo sé. Que cuando te la pusieras, se quedaran los dos tiburones. Los dos tiburones viéndose. No tengo ni idea. ¿Sabes? Es que me da a mí la sensación, ¿no? Que era como que se tenían que quedar los dos tiburones viéndose. No, pero bueno, tanto tiburón. Ya está. Está guapísimo, tío. Esto es una pasada. Es una pasada. Es una pasada, de verdad que sí.
Yo estoy encantado. Pues ya está, gente. La nueva equipación. Espero que os haya gustado. Y ya está. Y a ver si nos vemos pronto. Ya está, gente. Estoy como un niño chico. Listo. Han tardado 3 semanillas. Más o menos. Desde que se pidió, 3 semanas. El tema de Navidad y demás. Pero ya está, encantado, está guapísima. Voy a probármela, no me la he probado. Y a ver cómo me queda. Y a ver si podemos estrenarla pronto. Y ya está, gente. Quiero, sea bueno, tened cuidado. Adiós.